Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte desde el Valle. Así es, McAllen, Edinburgh, Misión, Harlingen, San Benito, Reynosa y, por supuesto, Santa Rosa. ¿Cómo amaneciste este día? Prepárate, porque este verano viene un calor que jamás has sentido. Va a batir récord. Pero bueno, ya sabes, como todos los días, tienes una cita en punto de las 2 de la tarde con tu héroe mexicano, Pedro Infante. No te lo pierdas. Beto, hijo, apúrate, ya viene el autobús en la esquina. Espérate, no te puedes ir sin desayunar. Acábate la leche, aunque sea. Bien. Bye, que te vaya bien. Bye, que te vaya bien. Yo también me voy porque se me hace tarde. Ándale, pues. Nos vemos. Muy buen día. Gracias. Of Alberto Guzmán de la escuela. CBBCDF. Ay, Dios. ¿Qué será esto? Estamos aquí con el doctor Cuauhtémoc Sevilla Nicholson. Él es escritor del libro ¿Cómo ser feliz en 90 días? Doctor Sevilla, bienvenido. ¿Cómo alejamos la tristeza de nosotros? Bueno, primeramente la depresión es una cosa tan fuerte en nuestra vida. Beto, ¿qué es esto? Mom, can you please knock? ¿Sí, toqué? No, you didn't. You knocked and you walked in. You gotta knock. Wait a few seconds, then you can walk in. ¿Qué no sabes avisar cuando ya estás aquí? Yes, I told you I was here. Quiero que me digas qué significan estas letras. No abras mis cartas. Esta carta venía a mi nombre. Ahora dime, ¿qué significan estas letras? Ay, mamá, muy fácil. Mira, la B quiere decir bueno. La C es casi bueno. Y la F quiere decir fantástico. ¿No crees que deberías de estar haciendo la tarea en lugar de estar jugando con estas tonterías? Ya estudié toda la mañana. Come on, I want to play video games. Ya mero está la cena. Tu padre va a llegar tarde otra vez. Y háblame en español. Ya vine, vieja. Estoy bien cansado. Y me estoy muriendo de hambre. ¿Y Beto? Ya sabes, encerrado en su cuarto con los videos. No ha hecho otra cosa desde que llegó de la escuela.
llegó esta carta de la escuela. Esto no está nada bien. El maestro quiere que vayamos el jueves a la escuela. Beto se quiso pasar de lista. Me dijo que la F quería decir fantástico. ¿Qué te parece? Mira, ¿por qué mejor no cenamos y después hablamos de cuentas, sí? ¿Qué pasa, amor, ¿Qué te pasa? Oye, ¿por qué te me estás descuidando tanto? ¿Por qué ya no te arreglas como antes? ¿Ya no te pintas? ¿Qué tiene? ¿Para qué? Todo el santo día se me va a trabajar como un burro. Tú llegas tan cansado que nada más cenas, ves un poco de televisión y te quieres dormir. Para el día siguiente, levantarte corriendo, desayunar corriendo y salir corriendo al trabajo. Todo el día se te va corriendo. Y Beto, ya casi ni me quiere dirigir la palabra. Beto, ¿qué pasa contigo? Mira nada más la hora que es y no te has dormido. Mañana no te vas a querer levantar. Ya págale a eso y duérmase. Ok. Bus left. ¿Qué dice? Que se le fue el autobús. ¿Y ahora? ¿Quién lo va a llevar a la escuela? Yo no. Llegaría tarde al trabajo. Mira, tú lo podrías llevar. Si usas el carro que está ahí parado y que te acabo de comprar, llama por favor a la escuela y di que está enfermo. ¿Y si me hablan en inglés? A ver, dame.